この童貞についてよ、直立流逃げ道はあります。かけっこしましょう。太陽、料理の時間だよ。燃えろ。みんなは俺が守る。呪言、立流呪言、裁きの雷。呪言、律令、裁きの雷。料理の時間だよ。呪言、律令。First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh.Mira, si no tienes a Shogun Raiden, te recomiendo que tires por ella porque es muy buen personaje con C0, ¿vale?
Y si no tienes a Kokomi y no tienes a un buen healer, es recomendable totalmente Kokomi. Pero solamente para usar de healer. Para nada más. Permafrost igual es bueno. Pero yo lo veo más por el tema de healer. Y preguntas por allá, todo el nuevo personaje que va a venir en la próxima actualización. Según lo que he estado viendo, igual se vuelve un buen personaje. Va a ser un DPS o sub DPS. Todo depende como es que no deja la embarrada con el personaje antes de que salga. Pero en el próximo banner que viene, si no tenías Shogun, yo te recomiendo que tires por ahí. Sí, Jin es totalmente, o sea, Kokomi totalmente reemplazable por Jin. Tiene un bastante buen personaje, aparte de curarte, baja la resistencia. Así que entre Kokomi y Jin, personalmente elegiría Jin. De hecho, yo ni siquiera la tengo. He perdido 50-50 y no me la han dado. Ojalá me dieran a Jin o a Kokomi, sé que pierdo el 50-50 ahora. La C1 de Raiden, siento que no vale mucho la pena, solamente la C2, y no porque otros youtubers lo digan, sino que porque de verdad tú lees la C2 de Raiden, vale totalmente la pena. La C1 no. La C1 es como loca, como dicen por ahí. Bueno, don Javito, ¿cómo estamos? ¿Cómo le baila? ¿Cómo le echaste la vida? ¿Cómo le trata el Genchi, don Javito? ¿Cómo va esos piti? Lo ha ganado todo, imagino. Se tiene todos los personajes. Yo aquí estoy haciendo stream. Lo fomeque. Hago stream casi todos los días, pero es lo que me divierte en realidad, mi pasatiempo. Ah, pero que usted tiene plata, don Javito, usted tiene money. Se pone el tarjetón nomás y se lo gana el Hayato. Aparte, Hayato, no sé, igual me intriga un poco. Esto que va a ser un, como un support más que un DPS, porque al menos lo que he visto hasta ahora, pienso más que va a ser un support más que un DPS. DPS. ¿Por qué hay tanto hype con Hayato? Es que se supone que va a ser un DPS hidro. Va a ser un Tartaglia God. Supuestamente va a superar al Tartas. Y la verdad es que DPS igual hay muchos.
Aparte hay carries que se convierten en DPS por los mismos carries. Hay muchos ejemplos. Aparte la ulti de Hayato encuentro que igual está rotísimo, demasiado. Combinarlo con un... con una Yaeminko ahora actualmente es genial. ¿Supiste lo que está pasando en China con el tema de Yaeminko, Javo? Sí. Y pensar que ahora todos van a ir por Kokomi, yo creo, en este... Bueno, o sea, la mayoría va a ir por Shogun, pero ahora van a ir más por Kokomi los que no lo tienen, porque como se enojaron para el aniversario, muchos no lo tienen más que nada por eso. Ah, que en China están reclamándole a MiHoYo, porque... están sacando los personajes últimamente sin terminar. Ejemplo, Yaeminko no iba a ser esto actualmente, iba a ser un sub DPS o de prácticamente DPS, pero lo sacaron a mitad, no totalmente terminado. Estaban diciendo que, ejemplo, los ataques básicos y los ataques cargados iban a ser God de Kokomi, por eso es que ataca tan lento. Ejemplo, sus cargados iban a hacer muchísimo daño, subcargado, pero lo sacaron a medio tiempo y los fans de Genshin quieren que saquen personajes terminados y que en cada actualización no se preocupen de traer nuevos personajes, porque al traer nuevos personajes dejan al personaje que viene, ejemplo como Hayato, ejemplo, no lo terminan y le hacen un nerfeo o un bufeo dependiendo del próximo personaje que viene, cosa que en las finales no terminan de hacerlo. También con la arma y los artefactos, también están enojados con eso porque prácticamente Yaeminko no tiene artefactos propios, tiene otro tipo de artefactos. Sí, algunos los banean por reclamar, sí, eso es verdad. Hay varios, de hecho hay youtubers, bueno, es un poco menor, pero hay muchos youtubers que lo han baneado del Discord oficial de Genshin. Y eso pasó con Yaeminko. Bueno, y con otros personajes, por ejemplo con Kazuha también están reclamando, porque Kazuha iba a ser otro su material, no iba a ser este. Iba a ser más poderoso. No es que... sí. Probablemente vayan a hacerle un bufeo a Yaeminko, pero a futuro. No tan... O sea, ni siquiera un bufeo a ella, sino que al elemento electro. Para que así Yaeminko pueda obtener... obtener un pequeño bufeo, así como lo han hecho con Song Li, con el tema del Geo y todo eso. Que nada, sí. Sí, eso es verdad, pero sí. Pero para el aniversario que sí, yo creo que van a hacer un bufeo electro y es tiempo que le hagan otro más, como le hicieron al Geo, a la Nemo y todo eso. Aparte, bueno, se me acaba de dar la idea, me aboné. Me dejó la idea. Oh, se me olvidó completamente lo que iba a decir. Pero eso pasó con Yaeminko y con Kazuha y Chiao y todos los demás. Se sacan los personajes a media. Aunque no mandar a volar enemigos con Pyrosaur. Sí, cierto. Totalmente de acuerdo con eso.
Bueno, salen a la mierda, llegan a la luna, man. Bueno, vuelan y dicen, mi planeta me necesita, ya nos vimos. Pero así con Hoyoverse ahora. Aparte por lo que estuve viendo para el aniversario que viene ahora, supuestamente van a dar mucha más cantidad de protogemas. Y aparte que parece, no está confirmado, que ahora sí van a regalar un personaje de 5 estrellas, pero obviamente del banner de permanente. Pero no sé, igual regalar un personaje de eso. Sería muy difícil. Este don Javito, ¿tiene alguna noticia, alguna cosa, lo que sea? Aparte que está con pareja, ay ay ay. Mi niño se nos casa, mi niño se nos casa. Oh, me la deletí. Sí, la verdad sería bueno que regalen aquí un personaje que deseo bastante. Al menos a mí el tema de Kiki sería genial. Me gustaría que regalaran ese personaje. Obviamente a algunos le tendrán odio por el tema que han perdido 50-50 por ella. Estáis viciados con el Lost Ark. Ayer lo puse en biblioteca, pero no va a descargarlo, va a tenerlo, más que nada. Por si ya se ponen tontos y empiezan a vender. Pero no sé, miré gameplay, opiniones del juego y no me atrae mucho. Mira, te cuento algo. Bueno, a los que están viendo el stream, cuando llegó Ganju, esto fue súper raro. Me lo voy a intentar explicar con lujo de detalle. Llegó el Ganel, supuestamente había ganado el 50-50 de Shenhe. Ay, yo me puse súper feliz, así como, oh, qué buena. Aunque no la quería porque estaba deseando más que me toque una Kiki, más que eso. Y después vino otro personaje. Ahí venía el tema de Ganju. Y dije, ah, bueno, gané el 50-50. Y ahora tengo asegurado a Ganju. Y no sé por qué, no tengo la menor idea. Cuando tiré por un Ganju, en vez de salirme Ganju, me salió una Kiki. O sea, una Kichin, perdón. Siendo que había ganado el 50-50 de Shenhe. Y antes de Shenhe había ganado. O sea, tenía el asegurado de. No me acuerdo cuál personaje era. Que no sé qué pasó ahí. Quedé loco. Se me están muriendo los personajes, ayuda. Me aturdí. ¡Suscríbete al canal!
Se va a poner los pasos. Primera vez que se me mueren aquí. El único feo que es. Madre, esa cola, córtensela. Salir en vivo en persona. La vieja confiable. ¿Dónde está la cama? Don Javito, ¿todavía está ahí o no? ¿Me le confirma? Por favor. Sí, tengo a ningún CSI. Una tantura que no la tiene CSI. Yeah.
Espérame, déjame terminar y me uno. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. A robar el tiro, I'm the one at the sea. I'm the master of the sea. Oh, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heart. I'm the pain taking my message, I'm the pain speaking my lesson, I'm the brain seeing the beauty through the pain. Un huevo todo quemado, what the fuck. Mira, este huevo está todo quemado. Es de Bennett. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to the dough. Oh, your spirit up above. Oh, falta uno que se une. ¿Vos? ¿Te unes? ¿Falta tú? Que soy nivel de mundo. Ah, vale. Pásame tu beat y de tu mic. No sé cómo se le llama la canción. Tu beat, tu beat. Reason.
caer en la bandera. ¿Qué cosa te deja re loco? El otro día publiqué en un Discord a ver si querían ayuda y pues no me agregó nadie, así que supuse que no. Me dio penita, me fue a comer un gusanito. La penita dan ganas de comerse 2 kilos de gusanito. Por esto yo ya me mata la y uno que va con toda la intención de ayudar así, súper solidario. Nah, chao, no te conozco. Lo mismo pasa en el Call of Duty. Digo que soy un jugador malo y nadie me invita. Así que por eso puro juego saqueo y ¿cómo se llama el otro? El combate. Hoy es la misión de esta de matar a unos patullos, ¿no? ¿Acepta? Ser el que... Ah, pero no, ninguno de hielo, ¿cierto? Ah, ahí está. ¡Me estoy muriendo! ¡Activa la misión! ¡Me muero! Entrar al mundo de otro jugador, los monos se bufean caleta. Hay demasiado el bufo. ¿Y ahora qué? ¿Vamos al oscurito? ¿No ni quedaron para la embarrada ustedes dos? ¿What the fuck? ¿Quedaron para el copy?
Yo esta misión me la pasé con la poderosísima Ningguang, un Virus, un Songlin y una Bárbara. Bárbara God. ¿Y ahora qué? ¿No empezamos? Ah, loquito God, el arconte de Piro escondía. De repente nomás la van a liberar su lore completo. ¡Pum! Amber, la arconte de Piro. Vamos a dejar vacío este tótem. Vamos a aprovechar de curar nuestros personajes. Vamos a dejarlo vacío. Siguiente. ¿Cuál lo tuve, no? De ole nomás, yo estoy sensible, cheto. Espera, calma. Ardi, estoy listo. Ahí, doble geo. Estaba el enemigo. Simplemente una ballena jugando. ¿Qué? Ojalá fuera ballena. En serio, ojalá. Oh, mis personajes son free to play. Son, a ver, algún personaje que haya pagado. Me haya desesperado porque lo quería. Ganju, el único personaje podría haber sido Ganju, que ni siquiera gasté dinero, sino que todo lo que había reunido, que eran 28.000 protogemas, la gasté en ella. Perdí el 50-50. Imagínate.
Es que eso se lo puede llamar ballena. Comidita. Ah, ¿cómo eso se equivoca de personaje? ¿Qué se refiere? Pau, ¿tú vas a ir por alguna constelación de la Shogun Raiden o no? O ya la tení. En bola la tení. ¿A cuánto te has gastado en el juego, Jao? Aproximadamente. Sí, sí, me di cuenta, Jao. Choas bajo la manga, aparecí. El loquito God que pelea afuera, güey. Oh, 400 lucas, what the fuck. No, eres ballena, ballena, pero ballena, ballena, ballena. Ni siquiera eres delfín, eres ballena. Tirado para megalodón. 400 lucas, yo lo único que gastó son 3 lucas. Porque quería el paso, o sea, la bendición. ¿Cómo no gastar si tenéis todos los 5 estrellas? Todos. Yo el único personaje que lamento no haber sacado es 20. El único personaje. Los demás me dan igual. El ventoso, haberlo sacado.
first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way it's been. Oh, oh. Es el tema de que Venti, no sé, así que Genshin consta de los arcontes, y si uno al finalizar el juego no tenía a los 6 arcontes, 6 y 7, es como, bueno, no completaste el juego, aunque te pasaste la historia, pero no tenías los personajes. Hay que tener los arcontes sí o sí, pero es que Venti, no sé, está protegido en él, es como de que un buen personaje, pero sí. ¡Corta el enemigo! El cosplay de Putu Pound, bueno, era ver un travesti, man. Se veía muy mal. Era horrible. Vale, Bob. Aquí. Don Javito, ¿usted necesita ayuda? ¿En algo? Con la risa, porque ayuda sé que no necesita, pero por jugar nomás multijugador. Me la recibo. Los días más felices para jugar Genshin son los lunes, por el reinicio, nada más. Ya la semana es como puta, tengo que conectar con la resina. ¿Y qué te la gastas actualmente? Está subiendo algún personaje, subiendo un arma, artefactos. Ha desaparecido. Ah, en el cubito de agua, payato. Bueno, yo ya tengo todo payato. Sin mentirte. Y no sé si voy a tirar por él, la verdad, me lo estoy pensando seriamente. No sé por dónde. Este creo que era por acá. Tres. Ya está. El cubito de agua. Hubiera Kokomi a nivel 90.
Life a game of chances, not a plan to move. Made my fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Watch my hands up, swatch my gunners. Looking at boys, eating on grass. Watch my hands up, swatch my gunners. Who's boys, eating on grass. Watch my hands up, swatch my gunners. Watch my hands up, swatch my gunners. Ah, ¿en serio tampoco? Que se nos muere mi niño. Para dejar un es mismo que se la puta. Es muy inteligente este caballero. Yo al lado de usted soy un niño. Siento de no, mi niño, usted lo sobrepasa. ¿Qué dominio, eh? Bueno, me voy a arriesgar, voy así. Da igual, vamos, no. Sorpresa. Y la paso mal, la paso mal. Ah, tu madre. Me voy. Adiós. Encima no trajimos ningún electro para poder hacerla este más rápido. ¡Ah! ¡No puedo! Tirar una cómo se eso mismo. ¡Salvados!
Oh, el buffo de multijugador, creo que es demasiado para la Raiden. Creo que exageraron un poco harto. Esto es nuevo. Eso no lo había visto antes. ¿Tení la babosa, Jao? La babosa. Esa cosa. Tírate la babosita. No. Que necesita de mi verdad. Sí. Por el tartas. Oye, es bastante difícil hacer este boss en multijugador. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.
tendría para subirlo al 8 y este al 7. Oh, qué mal. Vaya, no va con Bob. Vaya, con cuidado. Desde por la sombrita. ¡Au! Me olió. Ay. Es el ataque. No, ese no, el otro. Yo soy resina de cresta, me la va. A ver, hice el boss 30. Ah, el tartal y ahí este. Faltaría un puro boss. Vale, vale, Bob. Y nos vemos. Con me mata la... Pero, bueno, hay otro más ahí. ¿Qué te pasa? Loquito, la agarra conmigo. ¡Muera! ¡Stop! ¡Stop!
Casi la embarro. Menos mal que no tenía. Sí, me quería a mí todo el rato. A ti no te dio ni bola. Fue como pedir ayuda en ¿cómo se llama? En Discord y que no te pesquen así. Esta vez me pescó a mí, pero el bot. Que a ti no te dio ni bola. La última feliz. Si tenéis la ulti, dale. No creo, pero dale. Javi todavía no van a hacer grupo. Yo me lo voy yendo después. Mi mundo. Sí, pues sí, yo por lo general juego puro combate o saqueo nomás. Yo he hecho que en las 5 o a lo que termine en Genshin voy a ir al 4.
Come for just
solicitó el almuerzo. Y los vecinos van a pensar que se compraron el Ferrari y el Manet. Van a pensar que un motor. Oh, los vecinos se compraron una 4x4. Mira como rufo. Qué buena.
no me gusta. Lo quiero, pero bueno, ya.
Un poquito bueno. Un poquito conceptivo arácnido. Pérdida de Conex. Deseando. Pérdida de conexión y sigo en directo, puedo escuchar música, pero pérdida de conexión. ¿Qué? A no ser que me hayan baneado la cuenta, es como la lógica. Demasiado, dos veces, dos.
Una te creo ya es pasable, pero dos. Dos creo que. No, yo tengo bien. Hola, me banean. ¿Qué? Por nada. Ya. Vamos de nuevo. Si sigue, sigue así que no me asustí, no me asustí. Ah, ya. Volada, puedo ser el. ¿Cómo es que se llama? El loquito que haga que. Pollo verse. Pollo verse. Pollo tu hoyo. ¿Sin protegemos por error? De la comunidad de Genshin. Por mí. Perfecto. Bravo. Por los demás si quieres. Si quieres salir del dominio, va a ser. Descubrir no lo llamaría descubrir, llamaría descanso. Hizo el movimiento. No lo vi. Pasamos, la pasamos, la pasamos, la pasamos. La verdad ni siquiera sé por qué te encontré con tres criados. Despertar. Toma, voy volviendo. Le volví. Ah, poquito que no se pasa el día, se lo voy a. Ya debería tener ya todas las estrellas. Todas. ¡Suscríbete al canal!
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light Tiago. Se me muere mi niña, se me murió. Pero hay superado el abismo 12, el nivel 12, ¿no? Yo casi que sí, ¿no? Tenía esta persona, cambio yo, estoy limitado. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. For you, encima se devora. No. De nuevo el bug está iniciando. ¿Qué está pasando? Ah, en el del samurái. Encima se me murió la chica. Parece que yo creo que esta voz y la vemos, no sé qué está pasando. Bueno, de verdad que no sé qué está pasando. Al juego de ritmo. Ahora puedo cambiar. ¿Te digo cómo dice yo? Oh, no, no, Te digo, ¿quieres saber mi secreto? No querés, no te lo digo. Para pasarse el abismo hay que tener talento. Con eso te digo todo. Vadigashi. No, mira, yo lo que hice fue el tema de... El primer del abismo 12, el nivel 3, yo lo que hice fue poner full, o sea, no puedo hablar y hacer, no puedo hacer dos cosas a la vez. Desconcepto mi cubaja.
Y ahora sí te digo. Lo que yo hice fue poner a la Yaka, a la Shenke y a Ganji y a la Kokomi para obviamente poder bajarle el tema de congelarlo. Tiro la ulti de Shenke, después la de Yaka y al final tiro la de Ganji. Después de tirar las tres ulti, debajo sale con la... ¿Cómo se me olvidó? Esa cuestión que tira la Shenki con la E. Para poder darle pull con ataques normales de... De allá. Y en el segundo que usted allá ese mismo equipo usted para derrotar al ninja samurai, el mismo equipo. Y no me costó nada, la verdad. Lo maté, o sea, no voy a decir que lo maté de una, fue varios intentos. Lo que sí te recomiendo es matarlo en 9 minutos. En 8 minutos con 50 o 40. Si pasáis de eso, personalmente yo reinicio. Yo sí tiene que sobrarte a lo más 9 minutos con 50, 9 minutos con. Claro, 8 minutos con 50, 8 minutos con 40. Como mínimo, para poder pasar por esta muralla. Porque entre la animación que hace y todo eso, más que nada es por eso, no por otra cosa. No sé si me la entiende, don Javi, al menos yo lo entendí. Eso que aparte que no lo lograba, si estuve casi 2 días intentando hacerla, y para poder hacerla lo que hice fue subir el talento de Ayaka al 10, el talento de Shenke la última y la E al 8 al 9, la de Ganjo al 10, y ahí recién la pude hacer, o sea, más que nada para ganar en hacerle más daño a los robots. Para hacerlo más rápido, porque es lo principal que hay que hacer, más que de... no sé. De hecho, directo de eso cuando la pasé creo que igual lo equivoco. Y la rotación es la que te dije, al menos la que hice yo fue esa. Tema de los magos de agua, porque si vais con la misma composición que voy yo en todos los niveles 2, te va a complicar bastante, porque obviamente tenés que tener hielo para poder sacar el escudo rápido. Por ejemplo, como vaya a ir full electro y más fuego, obviamente no con una calza. Lo único que te puedo decir, se te va a complicar ahí, pero obviamente si te falta solamente esa estrella, vais con calma, no, para que te vaya a apresurar tanto. Lo que sí, procura tener la ulti,
Siempre la ulti. Es lo que más te podría recomendar. Siempre tener la ulti cargada. Por ejemplo, yo no. Cuando hago los abismos nunca me. Pongo los personajes precisos para poder hacer tal sala, no para pasarme toda la sala con un solo personaje. Por ejemplo, con el robot ese que se hace bolita, después subo, después bajo, tengo otro personaje para hacer eso. Y después lo del abismo también, lo de los magos también, así todo el rato. ¿Viejo? Ah, no, de ver aquí, de ver. Me faltaron. Ah, sí, que más vamos a hacer esto. Vamos a ir con.
por el minero. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. ¿Cómo se mueve este gallo? Está ahí tratando de llegar a el abismo 13-12, ¿o no? Ah, no, ese es el 11. Estoy haciendo lo mismo recién. Recién. Thank you.
Sí, a propósito, mañana se reinicia el abismo, todo esto. Me había olvidado. Se mueve como los dioses, caballero, los dioses. Mira a Saganju como tira su bolita, mira, mírala, mírala. Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo se muestra esto? Ayer y vamos, qué pone. En que yo ni lo uso, ¿no? Tengo un buen personaje, pero ni lo uso. Ayuda bastante. Aparte tú tenés todos los 5 estrellas, así que debería serte fácil pasarla. Para matar al ¿cómo se llama este? Al samurái. No sé si habéis visto un video que hay un loquito que se pasa el abismo 12 del 1 hasta el 3 con solo dos personajes. Ya me refiero a 2 y 2. 4 en total para cada escenario. La van a matar, mi niño, póngase un Kokomi. Mira el pájaro desgraciado. ¡Ole! Dijo el pajarito. Sí, el padre.
Te falta más tío, exacto. ¿Cuánto te falta, Javito? Creo que te falta eso nomás, ¿no? Yo te estoy esperando en la sala 12-1. Recupera la Raiden, recupera la Raiden. Ay. Cuatro críos no funciona. ¿Pero a qué te refieres? Mami. Ah, bueno, ya. Está bien, está bueno, está bueno. Ese boss, ¿cuántas veces me ha dejado pagando con mi ulti? Quiero la ulti de Ayaka y la ulti que hay solita. La ulti como que dice, ¿para qué me tiraron? A eso mismo, a eso me refería. Pobre Tartalia. ¿Cómo usas 3 main DPS en un solo team? Para pasarme el abismo 12-1, ejemplo, solo para eso. No porque me vaya a pasar los 3 así. Mezuru.
Sí, sí lo sé, profe, pero no estoy tratando de pasarme el abismo con las tres estrellas para otra cosa. De hecho, ni siquiera llego a donde quiero. ¡Suscríbete al canal!
ご安心を。部外者禁止。
みんなは俺が守れ。
Recarga de energía, 50% lo de la moda.見切りました。話が通じないなら叩くまで。
Me faltó más tiempo con Chalalora. Kiss.
Ya, ya. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete
変身直送。